aquí a un restaurante que nos recomendaron, que se llama Amaceta. We've been eating very, very good here in Santiago. It continues tonight. ¿Qué nos queda? Oh yeah, I mean, I'm excited. I'm super excited, man. In Galicia. Pan con aceite. Vamos a probar la vieira con un poco de huevas, alga. El alga se come también. Sí. Sería la que tiene dos ramales, esa que llevas ahí, sí. Y la otra es salicornia. Eso se come todo, ¿vale? No, qué bueno. Oh. Cierra los ojos y concéntrate. ¿Qué? Delicioso. Así. Vamos a probar el shure. Te va a gustar. Tiene un toquecito picante al final. Te va a gustar. ¿A que sí? ¿Verdad? El último sabor que tiene, qué rico. Riquísimo, ¿eh? I forgot the name of the fish, but it's very tender, easy going down. Mm. Spectacular. Zamburiñas. Ayer comimos zamburiñas, también estaban preparadas de diferente manera. Yo ya os lo partí, porque no es nada práctico de compartir. Os lo voy a enseñar, ¿vale? ¿Os importa? El guabao es un bocata, entonces. Ah, vale, yo sí, ya sí, lo partí, sí. Intentar comerlo con la mano, como si fuera un bocadillo, ¿vale? Vale. Es lo que mola. Muy buena pinta, ¿eh? Shrimp sandwich. Rico, rico. I'll order this again. Sí. Esto está impresionante. Impresionante. Qué buenísimo. Parecía una macrobollo, pero madre mía. I could eat this for breakfast. This is great. Oh my gosh. Oh my gosh. Está rico, sí. Riquísimo. Yo no como esto, que no como queso, pero bueno, tiene una pinta estupenda. Lo siento, cariño. Es espectacular. A ver, el plato de vieira estaba tan rico que pedimos otro. Y esto, lo que parecía una macpollo, que es un bocadillo de langostinos con no sé qué, está tan espectacular que hemos pedido otro.
Va a probar el stick tartar, que Audi dice que está muy rico. Five legs. Muy rico, muy bueno. Este es uno de los postres y tiene muchos sabores diferentes. Hay que tomarlo todo un poco junto, a ver cómo hago. Mira, consiste en un bizcochito de almendra, la base, lo verde es una crema de albahaca, helado de lima encima, y mira con esta sopita cítrica, un cumitro para infusionar. Me sabe a algo de cuando era pequeña. I like this. Bueno, ¿qué te pareció? Hey, it's number two on my list for best restaurants I've eaten at. Number two. Buenísimo, buenísimo, recomendadísimo. Sí. O sea, esto es delicioso. Highly recommendable to anybody that like to have seafood, and especially if you come to Galicia. You come to Santiago de Compostela, this is the place to come to. What's the name of the place again? Amaceta. Amaceta. 5 estrellas, riquísimo. Yes. Riquísimo. Yes. Bueno, vamos a tomar una copa ahora. Ay, we're gonna un digestivo. Try to walk it off.